Hello, my dear. Thank you for being with me in another edition of Just About International. It's my pleasure, like always, to share with you those information that we have prepared for you. And I saw a video on internet the other day, specifically on TikTok. It was about an American girl. She was talking about living in DR. And in this moment, I feel a little mad because I thought in this moment I had to talk to you about this eating specifically. And it's about the cost of life in Dominican Republic and the cost of life in United States of America. The most of the retired people, they come to DR to retire. And the most of you knows why. But there is someone around in this country that maybe they are not so focused on what Dominican Republic specific is. And we are not only a country to have fun. Of course we are, but that's not all. And in this video, this girl was talking about that here is the place to have fun, but that is higher than USA, and that's not true. Let me explain you something. About some studies, Dominican Republic is 89% less expensive than United States. And if you are living here, the most of you know why. And there is some comparisons that we can make here, for example. It's not about to compare because everything is relative. For example, for Dominicans who lives and works here, of course they think that everything and the cost of life is expensive, because the salary, it's not the better ones. For example, normal Dominican citizen that have a job, the salary is around 200 US per month. 200 US per month. Some of them is a little more, like 300 or 250. Of course, there are some that they have, for example, 400 per month, or 450, or even 500. I know for you, this is something rare, and this is something empirical, because it's not too much for you. But as I told you at the beginning, it's relative. Because in your country, you can't live with 500 US per month. It's impossible. But in this country, for us, for Dominicans, the cost of life is expensive, because the basic things, for example, the food or the bills, it's high for us to pay it with this salary. Yes, it is. But the most of the retired person that come to Dominican Republic to retire, and also not only in US, also people from Europe, they choose Dominican Republic to live for different reasons. And one of those is the facilities they have here to buy their own houses, to buy their own cars, and to live like in vacation with a salary of 2,000 US per month, for example. For example, those people who retire at 60 or 55, and the government pay them monthly 2,000 US, in United States, This is not too much for living, and this is not enough for living, because of the bill they have to pay, a lot
of money for bills, for the house, for the energy lights, for the water. I know the food maybe is cheaper than here, or maybe it's relative also because the products that people consume in United States are not the same that we consume here, for example. But about that, when they decide to buy a property in Dominican Republic, it's because all the facilities they have to do it. For example, I have some families who lives at the United States, and for them to have their own house is really hard. And not only they own, also to rent a house in United States is hard because you need a lot of papers, of permissions, and something like that, and also credit to rent a house, a simple house or two bedroom, for example. But here, the most of the Dominicans, the 50% of the population, more or less, or even more, but I want to be, you know, considered. But the most of the population in the Dominican Republic, they own the houses. They have their own houses here. Yes, even those poor ones that you think that their salary is so bad, is less than 200 US per month, that they have three kids, and many other things, but they have their own house in Dominican Republic, for example. Maybe it's not the biggest one, or it's not the prettiest one, but they have their own houses. The most of the Dominican here, the most of the Dominicans have, they have cars, motorcycle, for example, a bike or something like that. But they own transportation. Not all, but the most of them. And this is because the facilities the country have is that make life here could be easier than in other places. I know for some of people that are listening to me now, it's something hard to assume and to understand. I understand that. Of course I got it. But this is the truth. This is the reality. Here you have a lot of facilities, a lot to do a lot of things. To own your house, to own your car, to own your motorcycle or something like that. And or if you can't buy your house, you can rent one without so much papers or so much permission. And this lady was talking about that here you can own a house for 150,000 US, for example. That's true, or even less. But she said that you have to pay a lot to the bank. That's not true. That depends. Depends of your plan, depends of the money you have, depends of the time you want to pay this money that the bank lends you. So as I told you at the beginning, it's relative. It's relative. But even that, there is more facilities than United States. And if it's not, why they are choosing this place to live for years? For years. There is a lot of things that I have to mention in this program because I think it's important for you that listen to me to know about it. And you that are thinking to move to DR to know about it. And this is not because I am Dominican. This is because it's the truth. And you can go to Google and you can just reach some information and you are going to get it. Because it's true. It's the reality. Also, she was talking about that here you can find love. That's not true. She said that she has some friends that just pay for sex. And they have some transactional relationships. But this is because they are looking for this. If you come to this country to find pleasures, to find sex and have fun, you are going to have this.
And you can go to Europe and it's the same. If you are looking to have sex with someone and to pay the fort, this is in all around the world. In every places you have this. But doesn't mean that here, that's the only thing you can do. Because that's not true that all Dominican women are, I don't know how to call this. This is not true. Because I'm a Dominican and I have my family. And it's not true that all men in Dominican Republic are sanky panky. That's not true. Of course, you can find the love here and you can meet your family and you can live happy here and you can have more facilities than the United States. And it was something interesting for me. And, you know, in this moment I saw, I have to talk about this, Eden, because Dominican Republic is not only a place to have fun. It's a place to have fun. But it also is a place to retire. It's a place to live. It's a safe place. With your child, for example, they can go to the school and you are not going to receive a call from the cops to tell you that there is a terrorist at the school doing those sad moments. I don't want to mention, but this is true. And there is more important things that if you go to Google, you are going to get it, because we are more than people that they have maybe bad experience about the country. That doesn't mean that it's only like that. So I invite you to know about my country, to come here not only for a month, not only to go to vacation. Come here to know and learn about our culture, our country, or what we have to offer to you. Let's go to a pause. Tenemos que replantar y proteger nuestros bosques, limpiar nuestros ríos y mares y hacer más verdes nuestras ciudades. Con ello, no solo se protegerán los recursos del planeta, sino que también se crearán millones de empleos de aquí al 2030. Se generarán unos ingresos anuales de más de 7 billones de dólares y se contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de La Joya Collection. Cuando el país se cerró, eso fue, óigame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Supérate, que de esa tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Mi mamá merece gasolina un año entero. ¿Qué, qué? Llénalo. Es que ella es... Mi mamá, la mano es bonita. Ella va pa' Jumbo con su listica. Pa' que no se le olvide nada y tener un año de gasolina paga. Comprando pa' hogar. Comprando pa' su pita. Y en electrodoméstico. En Jumbo es mamá, la mamá de la mamá. Porque tú eres la mamá de la mamá. Comprando en Jumbo puedes ser una de las 56 ganadoras de gasolina por un año para mamá de Total Energies. Jumbo, lo máximo. En Jumbo es mamá de la mamá de la mamá. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Seguro te vas a quedar. Ven, ven pa' acá, que aquí te espero. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Ven pa' acá, que aquí te espero.
República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Supermercado de la Cruz, ahora comparte contigo su nuevo local, más amplio y espacioso. En su nuevo local, con parqueo disponible y siempre dándote lo mejor. Supermercado de la Cruz continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos un carro 0 kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el Supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosúa y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz. An information that is important for you to know, the Cangrejos Bride is still closed. So there is an alternative way to go to Puerto Plata. Now it's better than at the beginning of the situation at the Bride. But even though my thought about this is, if it's not an emergency, don't go to Puerto Plata or don't come to Sosúa and just try it. Because in this alternative way, it's getting better. It's getting better because the government are trying to make the way bigger and better for people to come and go, come in. But even though, you know, there is some cars that, of course, you are going to have some minutes of delay at the way. So the authority has said that maybe on the next week they are going to give the permission for the cars to go away in this bride. No the trucks, no the those high cars, only the cars, motorcycles and something like that. That is not too heavy for the bride because they are just fitting something there during they can, you know, build it as new. I don't believe that they are going to construct a new bride, but don't lose the hope. Don't lose the hope. Okay, so now for my public in Spanish. El puente de Cangrejos todavía no está aperturado. Hay una vía alternativa que está aperturada para ir y para venir. Sin embargo, mi percepción, my perception of the things de la cosa es que si usted no tiene que ir a hacer una emergencia a Puerto Plata o un compromiso previo, pues mejor evítelo porque, aunque la carretera está ampliada porque el gobierno ha enviado los equipos para que la carretera sea un poco más amplia, más grande, que sea un poquito más cómoda para poder transitar. Aún así hay muchos vehículos, porque ustedes saben que ha habido un entaponamiento, porque en los últimos días el trajín ha sido difícil. Entonces, por eso, usted se va a topar con algunos minutos de retraso en esa carretera. No es que se va a echar el día, porque como les repito, está mejor, está más ampliada, y hay allí un personal que le está indicando por dónde ir. La cosa está mejor, pero hay unos minutos de retraso muy normales en esas situaciones. Dicen las autoridades que a partir del lunes, a partir de la próxima semana, supuestamente, van a permitir que los vehículos livianos puedan cruzar por el puente. Llámese carros, jipetas, motores, pasolas, pero no los vehículos pesados como los tractores, como los camiones, como esas camionetas, como las guaguas de transporte público, por ejemplo. Eso hasta el momento no está contemplado que puedan pasar por el puente, porque el puente no lo construyeron nuevo, sino que al puente le están arreglando
esa parte que se desprendió, la parte de metal del puente que se desprendió, pues la han soldado. Sí, como usted escucha, la han soldado. Según dicen las autoridades, esto es hasta tanto se construya el puente nuevo en su totalidad y hasta tanto también se acondicione, se asfalte de manera correcta la vía alternativa. Yo no creo que vayan a construir el puente nuevo, esa es mi percepción de la cosa. Yo no soy pesimista, pero es lo que creo, pero no pierda la fe. Usted no pierda la fe. Créale al gobierno, créale a las instituciones públicas, créale a todos los políticos que han ido a pararse ahí al puente a decir que el puente se va a abrir y todos los días dicen una fecha, créale a ellos. ¿A que sí? ¿A que el puente se va a construir? Porque nos conviene creer que se va a construir nuevo, aunque no sea lo que mi percepción me diga. Pero yo voy a apostar a que sí, porque para el bienestar de este polo turístico en general, es importante que así sea. ¿Bien? Esperemos que sí. Miren, hay una situación que se está dando, cambiando de tema. Quiero disculpar a mi compañero Domingo Valdés. I would like to apologize my partner Domingo Valdés because he's not here, because the situation of the bride, and also because he has some personal issues to do. Quiero disculpar a mi compañero que no ha podido estar con nosotros en los últimos días porque la situación del puente no le ha permitido venir, pero también tiene algunos compromisos personales. Estará reintegrándose con nosotros a lo mejor en la próxima semana si abren el puente, ¿verdad? ¡Qué risa! Pero bueno, esperemos que sí. Mientras tanto, evitemos lo más posible ir o venir. Y si tenemos que ir, pues salgamos una 40 o media hora antes para poder llegar a tiempo a nuestros compromisos. Hace unos días yo quería hablar de este tema que es muy controversial. Vamos a hacer una pequeña pausa para tocarlo primero. Tenemos que replantar y proteger nuestros bosques, limpiar nuestros ríos y mares y hacer más verdes nuestras ciudades. Con ello, no solo se protegerán los recursos del planeta, sino que también se crearán millones de empleos de aquí al 2030. Se generarán unos ingresos anuales de más de 7 billones de dólares y se contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de La Joya Collection. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mi mamá merece gasolina un año entero. ¿Qué, qué? Llénalo. Es que ella es... Mamá, la mano es bonita, ella va pa' Jumbo con su listica, pa' que no se le olvide nada y tener un año de gasolina paga. Comprando pa' hogar, comprando pa' su pita, y en electrodoméstico, en Jumbo es mamá de la mamá de la mamá. Porque tú eres la mamá de la mamá, comprando en Jumbo puede ser una de las 56 ganadoras de gasolina por un año para mamá de Total Energies. Jumbo, lo máximo. En Jumbo es mamá de la mamá de la mamá. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad. Y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante.
porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. Supermercado de la Cruz ahora comparte contigo su nuevo local, más amplio y espacioso. En su nuevo local, con parqueo disponible y siempre dándote lo mejor. Supermercado de la Cruz continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos un carro 0 kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el Supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosúa y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz. Ya de regreso, este tema que quiero tocar, y quise hacer esa pausa para poder tocar en este tema que es completamente diferente. Es un tema muy controversial y a lo mejor yo pueda herir los sentimientos de muchas personas y encontrar también tal vez un desagravio en algunas personas por lo que voy a decir a continuación. Y es acerca del caso Rochy RD. Sí, yo voy a hablar sobre ese tema. Yes, I'm going to talk about this, Irene, of course. Rochy es un cantante de música urbana de Dembow, ¿verdad que sí, Maya? Que se ha visto envuelto en una situación en los últimos días. Está siendo acusado por el Ministerio Público de agresión sexual a una menor de edad. La madre, obviamente, fue quien interpuso esta querella. Ok. Rochy está actualmente guardando prisión preventiva. Estaba en La Victoria y vi hace unos días que fue movido a Najayo. ¿Cuál es la situación y qué es lo que quiero decir de este tema? Miren, es cierto que según la ley, el Código del Menor y según el Código Penal Dominicano, tener una relación sexual con una menor de edad, aunque tenga 17 años, es ilegal y se tipifica en el código como una violación. Y el código lo tipifica así porque entiende que una jovencita, una todavía niña para el código, puede ser influenciada por un adulto que tiene más experiencia y que sabe cómo poder pues convencer a esa persona de llegar a ese acto sexual. Porque muchos de los jóvenes que se ven envueltos en estas situaciones dicen, pero ella quería. Sí, ella pudo haber querido. El problema es que el código dice otra cosa. Y el código hace una interpretación de que aunque ella haya consentido, estuvo bajo los efectos de un acto de convencimiento de forma de mala fe de parte de la persona con la que tuvo la relación, ¿no? Por eso él está siendo acusado de esto. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que yo quiero tocar aquí? ¿Qué es lo que quiero tocar? Que lo he dicho otras veces porque yo no me debo a que la gente crea una cosa. Yo me catalogo por decir las cosas como son, sin irme de un lado ni del otro. Miren, esa jovencita tiene, creo que son 16 años. De acuerdo a las investigaciones de parte de la defensa y la misma jovencita que testifica, dice que su mamá la había botado de la casa de hace meses. Y que ella estaba viviendo en casa de una amiga y de hecho que hasta vivió en la casa de un exnovio, dijo ella. La misma niña dice que no era su primera vez teniendo relaciones sexuales, que ella ha tenido relaciones sexuales con muchísimos hombres. De hecho, ella dijo que ni recuerda cuántos. ¿Es así o no es así? ¿Que ella dijo eso? Ella lo dijo. Dijo que no recuerda cuándo fue que tuvo relaciones por primera vez, incluso. Y quiero que ustedes presten atención a lo que estoy diciendo. Yo no quiero justificar la acción de Rochy y no lo estoy defendiendo tampoco, ¿eh? Yo no lo estoy defendiendo.
Pero usted sabe la cantidad de hombres que hay en la calle que caen en ganchos. Sí, popularmente ganchos. Porque entienden que están hablando o teniendo una relación con una mujer madura, adulta. Porque una muchacha, que hoy día por las hormonas que consumimos en todo lo que comemos, tiene un desarrollo importante en su cuerpo, parece una muchacha ya de, qué sé yo, 20, una adulta, y que para colmo está envuelta en un ambiente de adultos. Cuando usted ve a una muchacha fumando juca y bebiendo romo a las 2 de la mañana en un ambiente de adulto, es decir, en un teteo, como le llaman, a usted no le va a pasar por la cabeza pedirle su cédula para entrar con ella a un lugar para tener sexo. No, no le va a pasar. La muchacha, por demás, no va a decirle, mira, yo soy menor de edad. No, porque incluso para ella no se considera ser una niña menor de edad porque hace cosas, tiene acciones de adulta. Hay mujeres que me están viendo que tienen 3 muchachos y un marido y nunca en la vida han hecho cosas que esas muchachas hacen o que han hecho. Por ejemplo, yo sé que hay mujeres de las que me están viendo que en su vida se han puesto una juca en la boca. ¡Nunca! O que llegan a las 3 o a las 4 bebiendo borrachas. ¡Nunca! Entonces hay que evaluar los diferentes escenarios. Y yo no defendería a Rochi como inocente, porque él estuvo con ella. Pero sí, con ciertas atenuantes. Porque ¿qué sabía ese muchacho? ¿Qué sabía él que ella era menor de edad? Si de acuerdo a lo que se ha dicho, eso era un coro donde se le daban 200 y 300 dólares y llegaban y hacían un teteo de eso que ellos saben hacer en una de esas villas. Usted sabe la cantidad de muchachitas que van a las villas hoy día y que nadie tiene control de eso porque usted no sabe cómo controlar esa situación. Pero yo misma que rento villas, es difícil controlar esa situación. Claro, nosotros en nuestra compañía tenemos un estándar. Tenemos un estándar y un estándar de clientes y todo eso. Pero, es muy fácil y es muy sencillo que entren menores a una villa y no hay forma de usted rastrear eso. Por eso, en principio, hace un tiempo atrás, yo felicitaba a la comisión interinstitucional que se hizo, CENAVIT, creo que se llama, entre el Ministerio Público de Puerto Plata y Asonorte. Lo dirigía Katy Morillo, esa parte, de hacer acuerdos con los hoteles, con esos lugares de villas y eso, para que si vean un caso de una explotación sexual infantil, pues que lo denuncie. Pero en muchos de los casos, esas explotaciones vienen de parte de la misma mamá. Y lo que yo quiero decir es, y ojalá ustedes no me tilden, bueno, hagan lo que, bueno, no importa. Que al final hay opiniones encontradas con respecto a este caso, pero lo que yo veo es que aquí se está tratando de sacar ventaja económica de esta situación. Una ventaja económica de esta situación. Porque Rochi tiene dinero y es conocido. Es famoso. Entonces, yo no quiero juzgar, pero yo creo que ustedes saben qué es lo que yo quiero decir. Que el bombillo se le prendió. Ahí hay dinero. Y ahí hay que sacar un dinero. Porque déjenme decirle a ustedes que el fondo de ese caso, no es encarcelarlo a él. No es hacer lo que pague por el delito de violar a una menor. Ese no es el fondo. Ese es el fondo. Porque él tiene para pagar. Y esa es la justicia independiente de este país. Ese no es el fondo. Aquí todos estamos claros de cuál es el fondo. Yo no le estoy defendiendo a él. Yo ni conozco. Pero yo estoy hablando en función de lo que yo he visto y denuncias que yo misma he recibido muchas veces. No es la primera vez que se dan esos casos con famosos, con personas con dinero. Es una especie de chantaje. Sí, es chantaje. Eso es un chantaje. Porque ella misma dice, la joven, pero no fue él. Ella dice,
yo he tenido una vida que no puedo mencionarle aquí. Entonces, si vamos a eso, vamos a llamar desde el primero que abusó de esa jovencita. Ministerio Público. Porque ya eso es un caso de instancia privada a instancia pública. Entonces, vamos a buscarlo a todos. Porque ha habido entonces una rama de violaciones consecutivas con esa jovencita. Pero vamos también a enjuiciar a esa madre que no tuvo cuidado de esa niña. Porque si vamos a eso, el Código del Menor también habla de eso. ¿Dónde estaba esa mamá? ¿Dónde estaba esa mamá cuando la abandonó, la echó de su casa? Esa mamá es culpable de eso. Y ahí el Conani debe entrar. ¿Dónde está Conani, señores, Ministerio Público Independiente? ¿Dónde está Conani, que tiene que velar por la supremacía del bienestar del niño? ¿Dónde está? Porque esa mujer que hoy día pone esa denuncia también debería ser cuestionada. Porque su hija estaba a las 3 de la mañana en la calle. Porque su hija usted la botó y tenía tantos meses viviendo fuera. Porque su hija tiene tatuaje. Aunque eso es un estigma, eso es una tontería. Pero, ¿por qué su hija llevaba una vida de adulto? ¿Dónde estaba usted, mi tía? Entonces usted está, ahora usted aparece. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted como responsable de esa menor de edad que esa muchacha cometió todas esas cosas que hizo? Y hoy día usted quiere simplemente que le depositen unos chelitos. Así no. Así no, caramba. Vamos a hablar las cosas como son. Vamos a hablar las cosas claras. Que pague todo el que tenga que pagar. El que cometió una infracción, que la pague. El que cometió un delito, que pague. Pero entonces también a ella hay que llamarla a capítulo. Porque ella también ha violentado derechos fundamentales de esa joven al no brindarle un techo cuando la votó. Entonces vamos también a enjuiciarla. Porque vamos a hablar la cosa clara. Pero es triste y lamentable que muchas de las madres de este país vean a sus hijas como la oportunidad de salir de la pobreza. Vamos a la pausa. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando empezó la pandemia, mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles. Mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina. Esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio. Este programa me cambió la vida del cielo a la tierra, porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del Capital Semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo. Me siento agradecida porque nosotros estamos progresando. De verdad, yo siento que el país tiene un cambio. Yo siento esperanza y siento respaldo del gobierno, porque cada vez que uno solicita, ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer. Mi mamá merece gasolina un año entero. ¿Qué, qué? Llénalo. Es que ella es. Mi mamá, la mano es bonita. Ella va pa' Jumbo con su listica. Pa' que no se le olvide nada y tener un año de gasolina paga. Comprando para hogar, mamá de la mamá. Comprando para su pita, mamá de la mamá. Y en electrodoméstico, mamá de la mamá. En Jumbo, mamá de la mamá de la mamá. Porque tú eres la mamá de la mamá. Comprando en Jumbo puede ser una de las 56 ganadoras de gasolina por un año para mamá de Total Energies. Jumbo, lo máximo. En Jumbo, mamá de la mamá de la mamá. 3G, 4G, 4.5G, GigaRed, hiperconectividad, el Internet de las cosas. No pensabas que íbamos a evolucionar tan rápido, ¿cierto? En Claro trabajamos para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades, disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro es ultra velocidad.
es la innovación y evolución de los sectores productivos. Es un país más avanzado, que hoy renace lleno de oportunidades. La red 5G de Claro es una realidad. Disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro. Ultra velocidad que reinventa el presente. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. I'm really sad about a situation happens to this Canadian citizen who was on vacation in Sosua, and the other day he died on the street. And that happens in front of Sigma Alimentos, that is the dairy factory here in Sosua. And for a long time we were demanding of this factory to fix the situation that they have in front of the factory. For example, this is so disgusting, first of all, but also the sidewalk are so destroyed because the trucks that coming in every day and a couple of times of the day, they have destroyed this space here. There, and also this space is now with so dark water. I have showed you those images before, but I will show you again. And we have demanding of the executive of this dairy factory, or someone else, even the government, even the city hunt, we have demanded from them to the mayor and all those people who are from the government, for example, to fix this situation or to call the attention to the those executive people from this factory to then fix this situation. But the trial, the situation came. That situation came. And it's really sad for us to talk about this. But the government is guilty in this situation. The ayuntamiento is guilty. And Sigma Alimentos is the biggest one, is the biggest guilty, because they have do nothing with this, and they know about it, and they know about it, but they don't care
a shit, and sorry for the word, but I feel so angry about this situation because we have talked to them many times. Many times. And yes, now they are going to fix it because a man died. And that's so freaking sad, and that made me feel so freaking angry. Where are the authorities here? Why we have to wait for the tragedy come to our house to fix the situation that you know before that you have to do it? What are we going to say now? What are we going to say to those families of this guy who decide to come to Sosua for holidays, for vacation? Explain to me. What can I say? What? Just tell me. Now you are going to fix this? Okay. Now, but what about his life? And let me explain you how this happens. He was at the supermarket and he was walking on the sidewalk with his bags. And specifically in the front of the factory, that the sidewalk, there is no sidewalk, but there is a lot of dark and dirty water. In this, he decided to move just a little to the street for not to go in of this dark water, okay? And in this moment, he fell down, and a big truck came, and that was, oh my God. That was something really, it's really sad, you know. And for me, it's really sad to talk about this because, wow, how many times did we talk to them about this? And now they are calling us, they are calling some parent to talk about they are going to fix this. Yes, I know you are going to do it now. But he's dead. And the driver is not his fault. He didn't want to do it. He didn't know it. He didn't know that he was going to cross just a little from the sidewalk to the street for not to go into the water. The driver didn't know. He's not guilty for this. It's not his fault. It's not. It's Sigma Alimentos fault. It's Ayuntamiento's fault. It's government fault. You are the guilty of this situation. You are. You are because you know about the problem and you never do anything to fix it. So you are the one who have to talk with his family and not only to apologize because he's dead. And he's not coming back. He's not coming back. And this is, that sucks. I don't have another words to say it. That sucks. That sucks. And that's it. I would like to send you my condolences. I would like to apologize with you. Because I always invite you to come to my country. And I always promote my country. For you to choose my country to come in your
holidays or to come and retire at my country. And now I just want to say sorry, because this is a mess. And this is so basic. This is so basic that it's stupid. I'm sorry so much. Sorry so much. Me siento muy impotente por esta situación que ocurrió con el canadiense que decidió pasarse unos días en Sosúa y que salía del supermercado y decide ir caminando hasta donde se estaba quedando. Pero justo ahí, frente a Sigma Alimentos, que hay un desastre. Ustedes saben que allí no hay aceras, sino que allí solo hay grandes hoyos llenos de agua negra y hedionda. Y en ese espacio, para él no tener que entrar sus pies en esa agua, para no entrar ahí, que sabrá Dios le hubiera dado hasta la cintura, él decide moverse solo un poquito a la calle y brincar ese charquito para caminar por ahí y luego seguir su ruta. Pero en ese momento él tropezó y se cayó. Y un camión venía detrás. Un camión venía detrás. Y lo mató. El conductor no tiene la culpa de eso. O sea, él no sabía que eso iba a pasar. Él no estaba buscando eso. Él no pensó que eso podía pasar. Es cierto que muchas veces estos camioneros andan a muy alta velocidad. Eso es verdad. Y eso alguien tiene que controlarlo. Eso alguien tiene que controlarlo. Muchos de ellos son muchachos muy jóvenes y andan a todo lo que da en esos camiones. Pero esa muerte no es culpa de ese joven. Esa muerte es culpa de Sigma Alimentos. Esa muerte es culpa del ayuntamiento. Esa muerte es culpa del gobierno central. Entre ellos tres tienen que dividirse esa culpa. Y entre ellos tres deben buscar las palabras exactas para hablar con la familia de ese hombre que vino de vacaciones a este país y que hoy día se lo mandaron en un ataúd muerto. El mayor culpable ahí es Sigma Alimentos. Porque nosotros nos hemos cansado de denunciar esa situación que hay allí. El hedor que hay diario, la situación que tienen al frente de su negocio, cómo tienen eso todo sucio, feo, horrible, asqueroso. Y aunque allí se construyan las aceras, que tengo entendido que se van a construir, va a ser siempre la misma situación por esos camiones que entran y salen varias veces al día durante todos los días y han destruido ese espacio ahí. Y los ejecutivos de Sigma Alimentos, que son unos indolentes, hoy día son los culpables de ese asesinato. Yo le llamo asesinato. Porque eso iba a provocar una muerte tarde o temprano y nosotros lo habíamos dicho anteriormente. Y ustedes no hicieron nada. No hicieron nada para parar esa situación. No hicieron nada para por lo menos tener el frente de su negocio que le genera millones de pesos diario. Diario le genera dinero. Ustedes no pudieron poner un solo peso para poder arreglar esa situación ahí al frente, porque la responsabilidad social de ustedes se la pasaron por otro lado. Abusadores. Eso es lo que ustedes son, asesinos abusadores. Esa muerte debe atribuírsele a ustedes, al gobierno y al ayuntamiento. Al gobierno porque no hizo nada para que ellos pudieran arreglar su situación. Y al ayuntamiento porque tampoco lo hizo. Porque ahí no hay aceras por donde nadie pueda caminar. Y porque el ayuntamiento tiene que intimarlos a ellos. Tengo entendido que lo hizo hace unas semanas. Pero parece que a los ejecutivos de esa institución privada no les importa una mierda esas intimaciones. Excúsenme la palabra. Yo no suelo hablar así. Pero yo no sé cómo referirme a este tema.
El ayuntamiento, según tengo entendido, hace más o menos 2 semanas habló con los ejecutivos de ese lugar. Pero que a ellos no le importa. A ellos no le importa porque esa es la fábrica donde ellos hacen el producto. Pero ellos lo distribuyen en los supermercados. A ellos no le importa cómo se vea eso. A ellos no le importa lo que eso esté provocando. Ellos no tienen una pizca de responsabilidad social. Y hoy día miren lo que ha pasado. Y hoy día lo van a arreglar el problema. Claro, ya hay un muerto. Ya hay un muerto, pero a ese muerto nadie le va a devolver la vida. Ese hombre no va a volver. Pero ahora ustedes van a arreglar la situación, claro. Claro que la van a arreglar. Pero ustedes tres son los culpables de esa muerte. Me voy. Gracias. Bye. See you later. See you in another edition. Thank you for all. Cuando el país se cerró, eso fue, óigame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Supérate, que de esa tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando empezó la pandemia, mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles. Mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina. Esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio. Este programa me cambió la vida del cielo a la tierra, porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del Capital Semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo. Me siento agradecida porque nosotros estamos progresando. De verdad, yo siento que el país tiene un cambio. Yo siento esperanza y siento respaldo del gobierno, porque cada vez que uno solicita, ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer. Mi mamá merece gasolina un año entero. Llénalo. Es que ella es. Mi mamá, la mano es bonita. Ella va pa' Jumbo con su listica. Pa' que no se le olvide nada y tener un año de gasolina paga. Comprando para hogar. Comprando para su pita. Y en electrodoméstico. En Jumbo es mamá de la mamá de la mamá. Porque tú eres la mamá de la mamá. Comprando en Jumbo puede ser una de las 56 ganadoras de gasolina por un año para mamá de Total Energies. Jumbo, lo máximo. En Jumbo es mamá de la mamá de la mamá. Todas y todos podemos contribuir. La ciencia nos dice que los próximos 10 años son nuestra última oportunidad para evitar una catástrofe climática, revertir la mortífera marea de contaminación y poner fin a la pérdida de especies. Por ello, empecemos hoy un nuevo decenio en el que por fin hagamos las paces con la naturaleza y logremos un futuro mejor para todas y todos. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de La Joya Collection. Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital.
Ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univision, Cartoon Network, Universal, Disney Channel y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional. Adquiérelo desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos en claro.com.do, centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro y dale más vida a tu TV. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero.